El fútbol argentino tiene un nuevo campeón. Riquelme está feliz. En el Tenés que saberlo de hoy repasamos las claves del Boca campeón. Si hay algo que destacar de este Boca es el temple de Sebastián Battaglia, que todo el torneo estuvo más cuestionado que la pizza con ananá. Lo cierto es que este equipo fue de menor a mayor y que en 17 partidos solo perdió uno con Huracán, por lo tanto es un justo campeón. En dos fechas seguidas y ambas de visitante, primero se cargó al Pincha, que parecía imbatible, y después con un blooper de la defensa de River también se llevó el superclásico. Aún así le costó mucho el despegue y aunque no lo creas, recién ganó en la Bombonera en la anteúltima fecha contra Barraca. No trate de entenderla, disfrútala. Mucho se habló también del invicto y del juego de la Gagoneta, pero Boca también lo eliminó, esta vez por penales a lo de Franchella. Buen día. Oh, hermosa mañana, ¿verdad? Resumiendo, Boca le ganó a 7 de los 8 clasificados a cuartos de final, excepto Argentino Junior, porque no se enfrentaron. Dio Rosario sí, a Racing Independiente a los dos. A vos de Argentino Junior, a vos no, Moto. Aunque el equipo tuvo altos y bajos, Boca tiene un plantelazo y uno de los grandes aciertos fue repatriar a Benedetto. Sí, igualmente, y obviamente esto va extensivo para Titi. No, ese Benedetto no. El Benedetto que querían los hinchas es el que siempre cumple. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla. El Pipa fue el goleador de Boca con 7 tantos, Villa terminó con 5. En el medio campo brillaron Paul, Varela y Romero. En la defensa los que la rompieron fueron los laterales, pero la gran figura de atrás fue Rossi, que en un momento parecía que atajaba con tres manos. La saca hasta con la chota. En la final tuvo que enfrentar al difícil Tigre que ya se había comido a River en el Monumental. Pero Boca demostró la jerarquía y le terminó ganando la final 3-0. Para Tigre es un momento muy difícil, pero bueno, hay que tratar de seguir ganando y... Así que el Xeneize una vez más le cierra la boca a los que dicen que siempre está en crisis para toda la alegría de su gente y claro, de Román. Estamos contentos, hemos hecho 3 goles, hacía mucho tiempo no hacíamos 3 goles, no nos han marcado, que es importante para nosotros. Hasta acá llegamos con el Tenés que saberlo de Boca campeón y ahora decime vos, ¿quién fue la figura de la Bataglieta?